Los rojinegros del Atlas consiguieron victoria luego de un largo periodo de no poderlo hacer ante unos mermados Rayados de Monterrey que terminaron derrotados por marcador de 2-1. La pandilla fue quien tomó la delantera en el marcador apenas habían transcurrido los primeros 13 minutos, por conducto del colombiano Duván Vergara, quien se abrió espacio en los linderos del área para vencer a Camilo Vargas. Ante tal panorama, el conjunto del Atlas se volcó al frente, pero sin la fortuna requerida, pues en dos ocasiones sacudió las redes, pero en ambas acciones el silbante anuló el gol por fuera de lugar. A los Rayados también les fue anulado un tanto, por lo que el encuentro registró tres invalidaciones en total. Los zorros consiguieron el empate al minuto 61 por conducto de Julián Quiñones, quien marcó su segundo gol como jugador del Atlas. Al minuto 79, Julio Furch anotó el gol de la victoria rojinegra con un sólido cabezazo a las afueras del área chica. Con este resultado, los zorros terminaron con el invicto de los Rayados de Monterrey, pues en las 7 jornadas anteriores, los de la Sultana del Norte no habían conocido la derrota. Ahora los rojinegros estarán visitando en la jornada 9 a los Rayos del Necaxa, mientras que los Rayados del Monterrey lo harán ante los Tigres. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.